maestro que ustedes conocen y reconocen bien es el de Peter Ustinov, el hombre que tiene ya dos Oscars en su carrera cinematográfica, más otros tres Emmy, el Oscar de la televisión. Puede que no olvide algún otro premio importante, pero aparte de eso tiene los otros innumerables y reconocidos saberes como actor, como autor de teatro, como argumentista, como director escénico y cinematográfico, que han hecho de Peter Ustinov uno de los hombres más polifacéticos dentro de las artes y más justamente estimados. Ha dejado las playas rubias del Midi de Francia por unas horas para estar aquí acompañándonos bajo este torrido sol madrileño que ha estado acompañándonos a lo largo del día de hoy. Conoce un poco por encima la verdadera personalidad de Peter Ustinov, que nace en Londres en 1921, hijo de padres rusos, emigrados hacia allá. La vida era muy complicada. Sí, sí. Mi padre fue alemán de pasaporte. Mi madre es rusa, de origen francés, con la italiana. Tengo una pequeña fotografía de mi hogar en 1923, sí, para dos años, nudo solamente en sombrero de mi padre, que no me realmente para esa es una limitación de muchos. Que fue el primer ministro británico de la época. Una de las cosas de Peter Ustinov que han continuado a su lugar público y a las gentes que han tenido oportunidad de conocerle y tratarle es esta manera de ser suya tan cordial, tan expansiva, tan humorística, que usemos de la ironía inglesa, pero como la voz más comunicativa, ¿no? No solamente la ironía inglesa, sino la ignorancia del idioma castellano. Exuberante, fértil, de físicos de movimientos, no es posible llamar la comedia ligera para la gente. Yo soy un oponente, ¿no? Sí, a la escuela americana de Method, que siempre Mother Earth, now you go, get him, oh no, and every coming actor. Realmente, que la carta más aggressive. ¿Se acuerdan que fue la primera vez? La primera vez fue en una comedia de Chekhov, la primera versión de Ciofania.
es que es un misterio, pero una carta blanca. Después, tiene una línea de vida. Para nosotros, naturalmente, cada interpretar tiene todos los referencias y la creación que es otra. Es un número solitario. Tres premios Emmy de ese máximo galardón de la televisión en varias ocasiones, en el año 57, a mejor actor. Fue por una producción de la NBC que se llamaba La vida de Samuel Johnson. Sí. Luego tuvo usted otro Emmy en los años 66-67, en el año de Norte Johnson. Fue muy interesante porque en este momento yo les visitaba. Johnson fue un hombre muy gordo, sin barba. En construcción de los jugadores, maquilladores, amigadores y maquilladores de NBC, de un falso, hizo falso para la suma barba. Pero al fin, no tuvo de toda la crítica, criticada, pero al hecho que lo chequeaba con un gran título. La filmografía de Fustinov es tremenda, tiene que estar toda la semana de tantas películas, cuántas serán en total, más o menos. Hoy yo pienso 34 o 35. Sí, para mí me gustaría destacar algunas que han sido muy importantes. Por ejemplo, habría que destacar las películas en las cuales usted ha sido también el autor, el argumentista de Mars. Sí, sí. ¿Cuáles destacaría usted? Bueno, mejor para mí es el que se llamaba El Empad. En España pienso que ha aprobado un título mediocre. Fue la sala de enfermarse. La principal es un clásico americano de la mente. Dice usted, entre otras películas comerciales famosas, El Bello Brumberg, Sinué, El Egipcio, Unos Somos Ángeles, y No la Muerte, que está considerada una película esencial porque la fuiste junto a dos genios del cine. Max Ophuls. Max Ophuls fue un hombre remarcable, fue fantástico. Los espías luego con Crusoe, después Espartaco con Stanley Kubrick, que